Meu nome é João, para me dizem Sam. Como todas as manhãs, estou enchendo de escola e estou chegando tarde. Vivo no estado de Pernambuco, em uma cidade que se chama Olinda. Minha comida preferida é a feijoada. Uma das coisas que mais me gusta é jogar o futebol. E a que menos me gusta é que minha mãe me mande à escola com o traje do banho abaixo do uniforme. Quando seja grande, meu sonho é chegar a ser explorador do fundo do mar. Oi! Bom dia! Eu sou Samba. Bom dia, pero... Eu sou Samba. E este é meu programa. Eu sou Samba, com S. E hoje é dia especial. Perdão, Samba, com S, pero este é meu dia especial. E tenho que começar a excursão com a senhorita Silvia. Isto não ha terminado aqui. Hoje nos vamos a Buenos Aires, ao complejo habitacional e deportivo da Associação do Futebol Argentino em Ezeiza, onde nos esperam aventuras extraordinárias. Aquí comienza la asombrosa excursión de Samba a la Copa del Mundo. En el capítulo de hoy, vamos a viajar junto a Mario Alberto Kempes a la historia de la Copa del Mundo. Vamos a conocer quién inventó el fútbol y quién fue el primer campeón del mundo. Además, Manuel Sadowski nos va a contar cuánto mide una cancha de fútbol y qué es la geometría. Junto a Renato Cesarini, vamos a repasar las reglas del juego limpio y analizar cómo los jugadores simulan en un partido. El doctor Ramón Carrillo nos dirá por qué es tan importante elongar a la hora de hacer deportes. Y junto a Carlos Timoteo Griwol y el general San Martín, vamos a ver qué es la táctica y la estrategia, tanto dentro como fuera de la cancha. Y como si esto fuera poco, nos vamos a enfrentar a dos campeones del mundo, Uruguay y Francia. ¡Que comience la excursión! Y este, niños, es el predio de Ezeiza, que tiene 48 hectáreas y que es donde desde 1989 los jugadores se preparan para representarnos en la Copa del Mundo. ¿Acá entrenaron Maradona y Messi? Sí, Samba. Tanto Maradona, antes de los mundiales de 1990 y 1994, como Messi, antes del mundial de 2010 y el de este año, entrenaron en estas mismas canchas. ¿Y cuándo nació el fútbol, señor? ¡Vamos, chicos! ¡Todos juntitos! Ahora vamos a recorrer el edificio. ¡Me aburro! ¡Ufa! ¡Qué ganas de jugar a la pelota! ¡Lástima que no hay nadie! ¿Cómo que no? ¡Fua! ¡Mario Alberto Kempes! El matador Mario Kempes, campeón del mundo con la selección argentina en 1978. ¿Qué hace acá Mario Alberto Kempes? Esta es como mi casa, Samba. Con la selección argentina jugué los mundiales del 74, del 78 y del 82. ¿1974? ¿Ahí empezó el fútbol? No, Samba. El fútbol empezó hace mucho tiempo, en el siglo XIX. ¡Fua! ¿Y quién lo inventó, Mario Alberto Kempes? Bueno, empecemos por la pelota. 1863. El fútbol nace en la Edad Media en las Islas Británicas, pero recién se oficializa a mediados del siglo XIX, cuando se definen las reglas del juego. ¿Y América cuándo llega el fútbol, Mario Kempes? Se dice que los indios guaraníes ya habían inventado el fútbol en paralelo a los ingleses, e incluso mucho antes. Y según los jesuitas de Misiones, eran muy habilidosos. ¿Y en Argentina cómo empezó? A nuestro país, el fútbol llegó de la mano de los inmigrantes ingleses, que vinieron a construir la red de ferrocarriles. Argentina fue uno de los primeros países en unirse a la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, que se creó en 1904. ¿Y en ese año se jugó el primer mundial? No, Samba. En las primeras décadas del siglo XX, el mundo atravesó una guerra mundial que dejó a Europa devastada. Uruguay, 1930. ¡Rápido! ¡Pásala! ¿En dónde estamos, Mario Alberto Kempes? Estamos en 1930, Samba, en Uruguay, donde se organizó el primer mundial en homenaje a los 100 años de la jura de su constitución. Varios países europeos intentaron boicotearlo y no vinieron a jugar, pero acabó siendo un éxito. ¿Ha
Así que el primer mundial se jugó en América. Así es. Antes hubo torneos de fútbol en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920, París 1924 y Ámsterdam 1928, donde Argentina fue subcampeón. Pero el primer mundial se jugó en nuestro continente. ¿Sabías que cada selección trajo su propia pelota y que todos querían jugar con la suya? El árbitro tenía que tirar la moneda para ver cuál se usaba. ¡Ay! ¿Cómo no fue en el mundial? ¿Ganamos? Jugamos la final con nuestros hermanos uruguayos, a los que en el primer tiempo vencíamos 2-1, pero al final lo ganaron 4-2 y fueron los primeros campeones. ¡Qué triste! No te pongas triste, Samba. Lo lindo de los mundiales es que cada 4 años te dan una nueva oportunidad. ¡Rápido, Samba! ¡Pásame la pelota! Continuará. Comienzo del primer tiempo. ¡Sí! ¡La pregunta mundialista! ¿Cuánto mide una cancha de fútbol? Yo lo sé. ¡Fua! ¡Manuel Sadowski! ¡Manuel Sadowski! Científico, matemático y padre de la computación en Argentina. Pero usted no es un científico, Manuel Sadowski. Exactamente, Samba. Pero tanto la ciencia como el fútbol siempre fueron mis dos grandes pasiones. Ah, entonces, ¿cuánto mide una cancha de fútbol, Manuel Sadowski? Puede medir entre 100 y 110 metros de largo y entre 64 y 75 metros de ancho. O sea que es un rectángulo, Samba. ¿Un rectángulo? ¿Y qué es eso? Es una figura geométrica, Samba. Es decir, que es estudiada por la geometría. ¿Geografía? No, Samba. Geometría. En griego significa medida de la tierra. Y es una rama de las matemáticas que estudia las propiedades de las figuras en el plano o en el espacio. ¿El espacio exterior? Bueno, volvamos a la Tierra. Decíamos que la cancha es un rectángulo dividido en 2 cuadrados por una recta que a su vez está rodeada por un círculo. El cuadrado y el círculo también pertenecen a la geometría, al igual que los ángulos. La geometría estudia a todas las figuras formadas por puntos y líneas que nos rodean todo el tiempo. Pero falta la pelota. ¿La pelota también es geografía? Geometría, Samba. Geometría. Sí, la pelota es una circunferencia que es una curva cerrada sobre sí misma, según la definió el griego Euclides en el siglo 3 antes de Cristo. ¿Pero entonces puedo ganar un partido gracias a la geometría? ¡Claro, Samba! Un buen pase es una recta que une a 2 puntos y un triángulo de pases marea a cualquier rival. ¿Se entiende para qué sirve la geometría? Para clavar la pelota en el ángulo. Esto fue la pregunta mundialista. Este es San Martín y esta es Olímpica. Olímpica tiene un saque que nunca falla. ¡Un momento! Esta es la asombrosa excursión de Samba, donde los próceres juegan a la pelota. ¡Ufa! ¡Faltan 5 minutos y estamos empatados! Según mis cálculos, Argentina debería perder. Uruguay, alguna vez bautizada la Suiza de Sudamérica, es un equipo inteligente, noble, que sabe sacar el máximo de sus recursos y que... ¡Me aburro! Llegó el momento más esperado. Argentina se enfrenta hoy al bicampeón del mundo, Uruguay. ¡Ale, ah! Y está por comenzar el partido. ¡A la carga, mis valientes! ¡Agua caliente para el mate, ahora! El equipo uruguayo se ve muy relajado, pero rápidamente va al ataque. ¡Vamos, la celeste! Argentina sale al cruce con Niña a la cabeza y la garra de Belgrano.
¿Hora de una siesta? ¡No! Uruguay a puro cabezazo llega al área rival. Pero, un momento, Samba realiza una maniobra inesperada. ¡Roberto Perfumo! ¡Roberto Perfumo! La ofensiva uruguaya acelera para marcar el primer tanto del partido. Pero el mariscal Roberto Perfumo sale al cruce. Y se apodera del balón. Centro al área. Samba cabecea. ¡Y es gol! Esto fue el asombroso equipo de Samba contra los campeones del mundo. Sí. Fin del primer tiempo. Este es el niño que lo sabe todo. Y este es un mono astronauta. En el espacio todo flota. Eso es porque en el espacio exterior no se experimenta la aceleración de 9,81 metros por segundo al cuadrado a la que estamos en el... ¡Un momento! Esta es la asombrosa excursión de Samba, donde el conocimiento tiene mucho peso. Comienzo del segundo tiempo. Llegó el momento de conocer las reglas del juego limpio. El fútbol, como todo deporte, es mucho más lindo y divertido si jugamos limpio. ¿Pero qué es exactamente jugar limpio? Preguntémosle a quien más sabe. Renato Cesarini, formador de juveniles y promotor del juego limpio en la Argentina. Eso no yo. ¿Qué es el juego limpio, Renato Cesarini? Es fácil, bambina. Se trata de respetar la regla del juego al rival y al árbitro. La clave no es solo querer ganar, sino ganar en buena ley. Y no olvidarse de divertirse, porque el fútbol es un juego. ¿De qué manera jugamos sucio, Renato Cesarini? ¿Peleando con el rival? No necesariamente. Me gustaría hablar de una falta muy común que va en contra del juego limpio o fair play. La simulación. Hoy, la simulación. Simular es una forma de hacerle creer al árbitro que existió una falta cuando en realidad no hubo contacto. Tirarse es la forma más habitual de buscar un penal o una falta a favor. Ma también se busca que se penalice al rival. ¡Se tiró la pileta, pero no había agua! Hay algunos futbolistas que son excelentes actores, ¿eh? Entonces, mejor que se dediquen al teatro, ¿no? Ciertamente, bambina. Así como un actor se dedica a la actuación, un jugador de fútbol debería dedicarse a jugar de la manera más pura y honesta posible. ¡Esto fue el Juego Limpio! ¡El Juego Limpio! Empatados. Según mis cálculos, Argentina debería perder. Francia es un equipo elegante y vistoso. Es evidente que sus 14 premios Nobel en literatura lo convierten en un equipo poético. Me aburro. Llegó el momento más esperado. Argentina se enfrenta hoy al campeón del mundo, Francia. ¡Vamos, equipo! ¡Y está por comenzar el partido! ¡A la carga, mi valiente! ¡Francia se hace del balón! ¡Y parece que el perfume francés es irresistible para Belgrano! ¡Espilopa! La elegancia y el estilo de los franceses inspira hasta el mismísimo Napoleón Bonaparte. ¡Vale la France! ¡Francia avanza con la pelota! ¡Se acerca al arco argentino! ¡Pero, un momento! ¡Samba realiza una maniobra inesperada! ¡Juan Sebastián Verón! ¡Juan Sebastián Verón!
rápido. Perón sale a marcar con solidez y parece dominar el balón. El equipo argentino se recupera y arranca el contragolpe. Perón calcula el pase. ¡Patea con precisión! ¡Piña cabecea! ¡Y es gol! Esto fue el asombroso equipo de Samba contra los campeones del mundo. Fútbol y salud. Hoy, la elongación. ¡Acá, acá! ¡Estoy solo! ¡Acá, acá! ¡Estoy libre! ¡Niño cauteloso, pasanos la pelota! ¡No! ¡No creo que sea prudente! ¡Ay! ¡En todos los entrenamientos lo mismo! ¿Y ahora qué? Es que... ¡me puedo lastimar! ¡Me aburro! Bueno, bueno, bueno. A ver, niños, ¿qué pasó aquí? ¡Fua! ¡El doctor Ramón Carrillo! ¡El doctor Ramón Carrillo! Doctor, en realidad yo quería elongar bien antes de jugar al fútbol, pero cuando estaba por patear la pelota... ¡Ajá! Un calambre. Creo que tengo la solución a ese problema. ¿En dónde estamos? Estamos en un tendón, Samba, cerca del tobillo. Vamos camino a la pantorrilla, a la zona comúnmente llamada gemelo. ¿Gemelo? ¿Los gemelos no son dos hermanos iguales? Es una forma de decir. Tendones, músculos y ligamentos son las zonas que pueden lesionarse si no elongamos. Elongar o estirar sirve para conservar la flexibilidad del cuerpo y para que el sistema muscular esté listo para hacer deporte. ¿Y puedo elongar como quiera? ¿Así, por ejemplo? No, Samba. Hay rutinas de estiramiento dictadas por un preparador físico, porque si uno fuerza el músculo, se puede lastimar. ¿Y qué es lo que le pasó al niño cauteloso? Acá estamos llegando al calambre, o sea, un espasmo involuntario del músculo, que puede pasar por falta de oxígeno, esfuerzo o por un movimiento brusco. ¿Y va a estar bien? Claro, con un poco de reposo. En general, una buena alimentación y un buen estiramiento evitan los calambres. Espero que con todo eso alguna vez pueda darme un buen pase. ¡Oh, me aburro! ¡Yuhu! ¡Es hora de la pizarra histórica! Buen día, jugadores. Vamos a repasar la estrategia para el partido de hoy. Carlos Timoteo Grigol, futbolista y director técnico argentino. La táctica define cuántos jugadores ponemos por puesto. Si preferimos atacar más o defender más. ¿Ven? Si ponemos cuatro defensores y cuatro mediocampistas, nos defendemos bien. Pero si sumamos un jugador al ataque, pasamos a ser un equipo ofensivo. ¿Se entiende? Bueno, hoy la mejor forma de vencer a nuestro rival es sorprenderlo ofensivamente. Para eso debemos aplicar un ataque sorpresa que aproveche los laterales. San Martín, psst, psst. San Martín, ¿qué son los laterales? ¿San Martín? Esto me suena familiar. 1813, Cordillera de los Andes. Atentos, mis queridos compatriotas. El momento se acerca. La clave de todo ataque sorpresa es la espera. Dado que creemos en nuestra causa y en la libertad de nuestra patria, debemos tener paciencia. Aquí estamos nosotros, escondidos. Estos son ellos, los realistas. Y cuando menos se lo esperen, saldremos a enfrentarlos en un sorpresivo ataque envolvente, por derecha y por izquierda. ¿Está claro? ¡Sí, sí, mi general! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¿Revolución, mi general? Pero si no es más que un partido de fútbol. Me parece que San Martín no se aguanta y quiere salir a jugar ya mismo. A la cancha, entonces. Y recuerden, estudiar y planificar siempre nos va a permitir ganar y jugar mejor. ¡A la carga, mi valiente! ¡A la carga! Esto fue La Pizarra Histórica. Ah!
Fin del partido. Parece que empatamos, Samba, con ese. Sí, fue un partido parejo, Samba con Z. Jugaste muy bien. Vos Z también. La seño siempre dice que lo importante no es ganar, sino divertirse. Me aburro. ¡Jugamos a revancha! ¡Sí, revancha! ¿Cómo puedo hacer para ser tan bueno como usted, Mario Alberto Kempes? Cada uno tiene su forma de jugar samba, y eso es lo que hace al fútbol un deporte tan diverso y entretenido. Pero mejor, ¿por qué no me contas lo que aprendiste? Aprendí que el fútbol lo inventaron unos señores en Inglaterra en el siglo XIX, pero al mismo tiempo ya había algunos guaraníes que lo jugaban en nuestras tierras. El primer mundial fue en 1930, y lo ganaron los uruguayos, que fueron los que organizaron el torneo. Es verdad, estuvimos ahí cerquita de la copa, pero nos ganaron nuestros hermanos charrúa. ¿Y qué más? Aprendí que para jugar bien, sin lastimarnos, es importante elongar antes y después de cada partido. Y que si no lo hacemos, nos puede dar un calambre, como le pasó al niño cauteloso. Una rutina de estiramiento es importantísima, Samba. Es verdad. ¿Y qué más? Aprendí que la geometría es una ciencia que estudia todas las figuras que nos rodean, como por ejemplo el rectángulo, que es la forma que tienen todas las canchas de fútbol. Ajá. Y formando un triángulo de pases, es posible dejar mareado a cualquier rival. ¡Muy bien, Samba! Y no te olvides que jugar limpio es muy importante. No solo hay que querer ganar, sino ganar jugando bien, en equipo y sin olvidarse de divertirse. Y si además se puede ser campeón del mundo, mejor, ¿no? ¡Mucho mejor, Samba! ¡Mucho mejor! El perro en la luna.